Queridos teleamigos y teleamigas, nos encontramos una vez más en este programa que ya se ha vuelto un programa en el que nosotros compartimos, reflexionamos y oramos sobre un tema. En este caso, para mi cura, celebrar correctamente el mes de mayo, el mes donde nosotros tradicionalmente ponemos en nuestro corazón y en nuestra mente a la Virgen Santísima, a la Virgen María. ¿Por qué es necesario y por qué digo, queridos amigos y queridas amigas, por qué digo que hay que celebrar correctamente el mes de mayo? Porque el mes de mayo hay que encuadrarlo en una relación amorosa con la Santísima Virgen María. En el mes de mayo celebramos la festividad, el Día de las Madres, el Día de la Maternidad. Y no lo celebramos solamente durante un día, como lo hace el comercio, como lo hace la cultura, sino que es un mes completo para interiorizar una verdad profunda del cristianismo católico. Y es que para nosotros la figura de la Virgen María es una figura que nosotros debemos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. El mes de mayo, el mes de María. El mes de mayo, mes de las madres. El mes de mayo es un tiempo para precisar cómo los cristianos católicos nos acercamos a la fe, nos acercamos a la doctrina y nos acercamos a una práctica concreta, y es la práctica de mirar al cielo y decirle a Dios gracias porque quiso Dios mismo en la tierra tener una madre a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el que le da realce a la Santísima Virgen María. Jesucristo es el que le da realce a la familia aquí en la tierra, porque Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, también quiso tener una familia y experimentar qué es eso de tener una madre, experimentar qué es eso de darle un abrazo a una madre, de recibir el beso de una madre. Quisiera comenzar contándoles, queridos amigos, que la devoción a la Santísima Virgen María en nuestro ámbito católico no es opcional. No es si quieres o no quieres tener a María como madre. Para nosotros los cristianos católicos tenemos una madre. Y en obligación de fe y en obligación de amor estamos llamados a amar a la Santísima Virgen como la amó Jesucristo aquí en la tierra y como la sigue amando en el cielo. El primer principio de este mes es un principio teológico que debemos nosotros amar mucho, y es el siguiente: hay que amar lo que Jesucristo amó y como Jesucristo lo amó, la Virgen y la Iglesia. Por eso nosotros estamos invitados primero a conocer, amar y configurarnos con la Iglesia. No por ser la Iglesia, sino porque Jesucristo la amó. Como dice la carta a los Efesios, maridos, amen a la Iglesia y amen a sus mujeres como Jesucristo amó a la Iglesia. Ese debe ser un principio fundamental. En este caso, en el mes de mayo, nosotros amamos a la Virgen, nosotros queremos a la Virgen, nosotros tenemos una devoción profunda a la Virgen, a la Santísima Virgen María, no por ser la Virgen, sino porque ella es un amor profundo de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, en este programa, para mi cura, el amor profundo a la Santísima Virgen María. Pero ese amor profundo pasa por tener
una correcta relación, por tener un culto especial, no como yo quiera, sino como lo pide la Iglesia y como Jesucristo amó a la Santísima Virgen María. Yo les podría decir que a lo largo de la historia, lo que nosotros vemos es épocas donde el amor a la Virgen ha sido muy grande, y hay otras épocas donde el amor a la Virgen ha desfallecido un poco, hasta llegar al siglo XVI, donde la Reforma Protestante, donde el protestantismo le clava un puñal a la devoción y al amor a la Santísima Virgen María, diciéndonos que no hay que, entre comillas, adorar a la Santísima Virgen. Por ahí se metieron. Pero nosotros no adoramos a la Santísima Virgen María. Nosotros únicamente le profesamos un amor de hijos a madre. Un amor de hijos que ve en la Santísima Virgen María una madre en el cielo. Una madre que es figura, que es modelo del amor de todas las madres aquí en la tierra. Ese puñal dado a la cristiandad por el protestantismo lo tenemos incluso hoy en día. Hoy en día hay gente que dice a la Virgen María, a María, no hay que darle ni una palabra de agradecimiento. Y hemos pasado hoy de un amor puro de hijo a madre, casi que podría decir a un odio. Yo veo en ciertos grupos que se hacen llamar cristianos, no ya la búsqueda de un correcto amor a la Virgen, sino en un odio visceral. Ya no pueden ver a la Madre de Dios, y eso está mal. Por eso, queridos amigos, en este programa, Para mi cura, cómo celebrar y cómo acercarnos a un amor filial, a un amor de hijo hacia su madre, pero correctamente, un amor y una devoción correcta a la Santísima Virgen María. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos, teleamigos y teleamigas, en este compartir de estas ideas, de esta reflexión, de estas frases que se quieren volver espiritualidad mariana. Miren esa palabra tan hermosa, la espiritualidad mariana. Todos nosotros, cristianos católicos, estamos llamados a vivir una correcta y pura espiritualidad mariana. Es decir, un acercamiento desde la doctrina, desde la Iglesia, a la figura y a la persona de Nuestra Señora, la Virgen María. Quiero darles un dato muy interesante. En teología, nosotros distinguimos en la manera de venerar, en este caso, a los santos. María, por ser una santa, un ser especialísimo en la tierra y en el cielo, nosotros le damos, por decir así, un culto distinto a los demás santos. Un culto que tiene un nivel mayor. No el nivel, obviamente, de adoración, pero sí un nivel de veneración que la Iglesia llama especialísima. Cuando nosotros nos referimos al culto a los santos, hablamos de que a ellos hay que profesarle un culto que nosotros llamamos de dulía,
es decir, de veneración. Un culto de respeto, un culto de reconocimiento por todo lo que ellos hicieron en la tierra, por testimoniarnos claramente a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo entre nosotros. Pero la Santísima Virgen María, nosotros le agregamos a ese culto algo especial, y ese culto lo llamamos de hiperdulía, es decir, de un amor especial, de un amor que no es solamente de respeto, sino un amor que contiene las características de un hijo hacia su madre. Y si nosotros amamos en esta tierra a nuestra madre de la tierra, con más razón amamos a nuestra madre del cielo. Y la amamos por hacer una cosa fundamental. La amamos porque ella fue obediente a la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos normales, como hombres y mujeres normales, nos cuesta creer en Dios. Nos cuesta decirle a Dios: Señor, yo creo firmemente en tu palabra. Yo creo firmemente en las palabras de la Biblia. Yo creo firmemente en tus evangelios. Yo creo firmemente que tú me acompañas. Yo creo firmemente en todos los misterios revelados. A nosotros nos cuesta. Pero la Santísima Virgen María fue un ser tan especial que se arrojó en las manos de lo que el ángel le había dicho. Vamos a leer rápidamente este pasaje tan hermoso donde, después del anuncio del ángel, ella le dice al ángel: pero oye, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y miren las palabras del ángel. Voy a leer Lucas en el capítulo número 1, versículo 36. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo, estoy en el versículo 38, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel se marchó. Queridos teleamigos y teleamigas, para mi cura, creer como creyó la Santísima Virgen María. ¿Y en qué creyó la Santísima Virgen María? Creyó en algo imposible. Creyó que ella, siendo una doncella, siendo una adolescente, ¿cómo iba a tener un hijo si no había tenido el concurso de varón alguno? Pero ella creyó en las palabras del ángel. Ella creyó que el ángel le estaba diciendo: no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás un hijo al que llamarás Jesús. Y esas palabras tan bellas: hágase en mí según tu palabra. Queridos amigos, queridas amigas, el mes de mayo es para dar testimonio de que nosotros somos hombres y mujeres de fe. Que nosotros creemos como Abraham, con la fe de Abraham, en los imposibles de la vida. El mes de mayo es para decirle al Señor: Señor, yo me voy a agarrar de la mano de tu Madre Santísima para creer como ella. Para decirle al Señor también: hágase en mí según tu palabra. Ese ha sido, queridos amigos, la gran bendición, pero la tragedia humana. La bendición porque nosotros sabemos en que tenemos que agarrarnos de la fe de María. La bendición en que nosotros sabemos que María es capaz de poner en nuestro corazón
esa fe de la cual nos habla la Escritura, esa fe que ella tuvo. Pero también una tragedia, y la tragedia es que nosotros no hemos creído como María. La tragedia de que en el siglo XVI rompimos la unidad de la fe. La tragedia de que Satanás ganó una batalla, pero no la guerra. Ganó la batalla, por decirlo así, del desprecio al amor maternal de la Santísima Virgen María. Por eso, en este mes, hay que pedirle a Dios que resucite en nosotros el amor a nuestra Madre del Cielo y el amor también a nuestra Madre de la Tierra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Para mi cura, para la cura del alma, tenemos la respuesta y la solución. Y lo hemos dicho en la primera y en la segunda parte del programa, queridos teleamigos y teleamigas. Para mi cura, amar a nuestra Madre de la Tierra. Amar a nuestra Madre de la Tierra. Y yo no amo a la Madre de la Tierra, a mi Madre, a la que me dio esta vida corporal, si yo no he aprendido a amar a mi Madre que está en el cielo. El amor a María es, en otras palabras, la cura para que nosotros respetemos a mi mamá y respetemos a las mujeres. Porque en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, hay tanto maltrato a la mujer, porque no nos han enseñado a mirar la sacralidad que tiene y que conlleva la mujer. Por una mujer entró el pecado en el mundo, pero por una mujer entró nuestra redención. Y si por una mujer entró nuestra redención, eso quiere decir que el género humano le debe gratitud al rostro maternal, porque la salvación tiene rostro de mujer. Nuestro Dios incluso es madre y es padre, y eso hay que volverlo a enseñar. La maternidad divina, que por cierto es un dogma, significa que María dio a luz no solamente a Jesucristo hombre, sino también dio a luz a Jesucristo, es decir, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué quiere decir? Que la segunda persona de la Trinidad tiene una madre. Tiene una madre que se llama María. Tiene una madre que le enseñó las primeras palabras, que le enseñó a amar a Dios, que le enseñó los valores, que le enseñó las normas sociales. Y eso es grande. De tal manera que levantar la mano a la Madre de la Tierra es decirle a la Madre del Cielo: mira, yo no he aprendido nada, porque Jesús también tuvo que, en esta palabra, someterse a la autoridad de una madre y de un padre. Queridos amigos, no amar a la Santísima Virgen María tiene consecuencias que uno las ve todos los días, cuando uno ve que hay personas que no respetan a la mujer, cuando uno ve que hay personas que no respetan incluso a su propia madre. Y podemos decir coloquialmente, el que no ama a su mamá, ¿qué se puede esperar de esa persona? El que no ama a su madre no será capaz de amar a los demás.
No será capaz de amar a los animales, no será capaz de amar al universo, porque el primer amor en este mundo viene de manos de una madre. Y hay que explicar un hecho, hay que explicar un acontecimiento fundamental para darnos cuenta de lo que estoy diciendo, para dar más claridad. En la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, hay una expresión que solamente se le da y se le ha dado a María, y es: dichosa tú que has creído. Son las palabras que le dice Isabel junto al ángel a la Virgen Santísima. Dichosa tú que has creído, que todo esto se cumplirá. Y esa palabra dichosa, Macarios, va de la mano de otra palabra: tú eres la llena de gracia. La expresión llena de gracia en griego solamente la encontramos para referirnos a la Santísima Virgen María, que jaritomene, llena de gracia, que jaritomene. ¿Qué significa que jaritomene? Que María es un ser tan particular que se le fue dado una gracia de ser pura, de no tener mancha. Por eso la diferencia entre María y nosotros es que ella es quejaritomene, es decir, ella es toda llena de gracia. Por eso ella pudo dar luz al Salvador del mundo, porque en su vientre, en su vida, en su mente, no había pecado. Y si no había pecado, es inmaculada, es decir, sin tacha. Queridos amigos, gracias porque tú y yo reconocemos en María la bienaventurada. Reconocemos en María la llena de gracia. Por eso, para mi cura, creamos en que María nos toma de la mano y nos conduce hacia el Padre. Vivamos entonces este mes de mayo amando profundamente a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre de la Tierra, respetando con amor sagrado a las mujeres, queriéndolas mucho, porque ellas son el rostro maternal de Dios. Y vamos a terminar encomendándonos a la Virgen, encomendándonos a Cristo, diciendo esa oración que todos sabemos: el Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No te pierdas el otro programa, el siguiente programa, continuidad de este, sobre el mes de mayo y la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.